La información más relevante de este 19 de febrero en 60 segundos. El presidente Enrique Peña recibió en el Aeropuerto Internacional de Toluca al presidente Barack Obama, quien se integra con el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, a la cumbre de líderes de América del Norte realizada en nuestro país. Autoridades de Conapesca estuvieron en Campeche para supervisar la modernización del refugio pesquero del 7 de agosto en su primera etapa, que contempla una inversión superior a los 13 millones de pesos y la mejora del mercado del lugar. Tras más de 5 décadas de simbolizar el progreso de la ciudad, la fuente del progreso edificada por el general José Ortiz Ávila en su gobierno está siendo demolida para dar paso al ajuste vial por la construcción del lienzo de muralla. Un total de 178 pescadores de todo el estado fueron beneficiados con 147 motores de diferentes capacidades, 32 embarcaciones, 2 neveras y un localizador satelital como parte del programa de modernización de la flota menor. Las casas de cultura de los 11 municipios se vieron beneficiadas con la donación de instrumentos musicales por parte de la Fundación Hermes Music, a quienes les fue entregado un reconocimiento por la aportación. Más información en puntocampeche.com.mx.